diversos idiomas en su canto. Él es Julio César. Por favor, nuestro amigazo. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar. Sí, agradeciendo como siempre al ingeniero Raciel, a Alex Vara, a la licenciada Carolina y a todos ustedes y a los medios que están aquí y obviamente al respetable público que por ellos somos y estamos. Gracias, Julio.
José Luis, todos me conocen como Ledo, soy el presidente de la Asociación de Antiguos Hunos de México, que venimos hoy aquí. Ahí salúdenos, miren. ¡Saluden a la cámara, muchachos! Hoy venimos pocos, porque realmente somos 80 en la asociación. No podíamos venir todos si no nos corrían. Pero queremos mandar un saludo a todo mundo, también a Guanajuato, que es principalmente donde se conoce mucho el ambiente de las estudiantinas, de las tunas, a la Universidad de Guanajuato, que es de la estudiantina más antigua en México, En México lleva ya muchos, yo creo que de que iniciaron, hay información de ya más de 100 años, ¿no? Entonces, felicidades a la tuna de Guanajuato y a todas las tunas de México, y seguimos haciendo la invitación para la asociación a todos los tunos que quieran pertenecer. Y queremos también agradecer el premio que nos da hoy aquí en el Salón Tropicana, ya que hemos trabajado estos 2 años fuertemente, donde queremos dignificar la tunería en México. Queremos hacer un homenaje a todos los tunos en México. Ese es el sentido de aquí, y darlo con la música. Que la gente hay gustos, a quien le gusta mucho el mariachi, pero también hay quien le gusta mucho la estudiantina, las tunas, y es muy grato para nosotros ejercer esto y darlo a conocer a los que no lo han conocido todavía, que o tienen dudas porque confunden la tuna con las rondallas, aunque las palabras puedan ser, vienen de un origen ahí que habría que estudiar más allá. Pero donde la rondalla se destaca por ser bastante romántico, y la tuna es romántica también, por eso vamos de ronda con las muchachas, pero también somos muy alegres. La tuna se distingue por la alegría, y es lo que nos gusta resaltar. Entonces, estos 2 años que hemos estado trabajando han sido duros, han sido difíciles, pero también con muchas satisfacciones. Y por eso queremos seguir invitando a todos los tunos a que se unan con nosotros para seguir haciendo ese homenaje a la trayectoria de cada quien. Entonces, muchas gracias por el reconocimiento. Hola, mi nombre es Eric Ibáñez, soy maestro textil, diseñador y bordador. En la rama del diseño llevo cerca de año y medio, y en la rama artesanal llevo 6 años. Tengo actualmente 20 años, radico en la Ciudad de México. Mis raíces son mixtecas de Tlaxiaco, Oaxaca. Y bueno, hoy me encuentro en el Salón Tropicana voy a recibir la apreciación de Roberto González Gálvez, que otorgan al mérito cultural. Ha sido gracias a la vida internacional, han viajado mis piezas a Europa, a Argentina, a distintos lugares del cono sur. Y bueno, pues oye, y chiquito, porque no nada más se les entrega obviamente a todos los que tienen trayectoria, también a los chiquitos, ¿sí o no? Así es, y reconozco muchísimo la labor que hace el Salón Tropicana por entregar estos premios a artistas pequeños, grandes, de la industria, del gremio. Y es un honor para mí estar aquí. Es por tu trabajo, muchísimas felicidades. Gracias. Muy merecido. Esta es una noche, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, muchísimas felicidades. Gracias. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Díaz, director general del Ballet Folclórico Corazón de México, ¡sí señor! Bueno, en este momento vamos a recibir un galardón de parte del Salón Tropicana y de Plaza Garibaldi. Estamos muy orgullosos de recibir este galardón, pues es muy difícil que te escojan para estar en este tipo de eventos. Gracias a lo que nosotros estamos trabajando, que es la cultura, poniendo el nombre de México muy en alto en todo el mundo.
Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en 3 continentes y en más de 20 países en alrededor del mundo, al igual en 24 estados de la República, en los festivales más importantes. Y pues bueno, lo que vamos a interpretar el día de hoy será el estado de Michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco. Muchas gracias y esperamos pasen una excelente velada. Bueno, para el próximo año tenemos la invitación a representar a México en el festival más importante de nuestro hermano país de Panamá en el mes de abril y mayo. Esto será un evento en el cual solamente 5 grupos de diferentes países podremos participar y somos el primer ballet el cual representará a México en este hermoso país. Tendremos aproximadamente 20 días de festival y de ahí nos conectaremos lo más probable, perdón, es con Colombia, con Venezuela y con Costa Rica para tener 2 meses de gira a nivel internacional representando a México con gran orgullo. Esto es lo que va a hacer el próximo año el Ballet Folclórico Corazón de México de su servidor Carlos Díaz.